Ya, ahí sí. Ya, entonces tiene dos respuestas, Amy. Yes, there are. Y no, there are not. Ahora, vamos a ver. Ayúdeme a contar, Amy. Vamos, acá en la derecha. One, siga. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen. Ya, ¿qué dice usted? ¿Yes, there are o no there are not? ¿Qué le ponemos? Yes, There. there are. Yes, there are. Muy bien, Amy. Perfecto. Entonces usted encierra en un círculo. Sí, encierra en un círculo. Yes, there are. Encierre, por favor. ¿Ya está? No. ¿Listo? Ok, gracias, Amy. Siga, Isabelita. Present. Ok, Isabelita Palacios, vamos con la 2, number 2, lea por favor. Are there you four doors? Perfecto, la entonación excelente porque es pregunta. Are there 14 doors? Muy bien, siga Isabelita, contamos, ayúdeme, siga. One. One, two, three, four, Eso. Entonces, ¿cuál escogemos de Isabelita Palacios? ¿Yes, there are o no there are not? ¿Qué dice usted? ¿Yes o no? No, there are not. Ajá, no there are not. Porque a lo que usted contó dijo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, no, there are not. Correcto, no, there are not. Porque son 15, ¿no es cierto? 15. Ok, gracias, Isabelita. Jacome, Aaron. Jacome. Jacome. Disculpe, teacher, y Andrés Pérez. Presente, diga, presente. Siga, Jacome Aaron. Lea, por favor, la 3. Eleven fans. Eleven fans. Ya, ahora vamos a contar. Ayúdeme. Contamos. One. One. Two. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Nine, eight, ten, eleven. Eleven. Ya, entonces, ¿qué ponemos? ¿Yes there are o no there are not? No. ¿Yes there are? No. ¿Cuál ponemos? ¿Yes there are o no there are not? No. Porque, ahora not. Pero usted contó, mire, one, two, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces dice, are there 11 fans? Y usted dice, yes o no. Yes. Entonces diga, yes there are. Yes there are. Correcto, listo, gracias. Siga, Alan. Alan. Present teacher. Ya, ayúdeme por favor a verificar si estamos bien hecho el ejercicio, ¿ya? Entonces, yo le pregunto y usted me contesta. Number one, are there 13 trash cans? Yes, there are. Number two, are there 14 doors? No, there is, are not. A ver, ¿cómo, otra vez? No, there are not. Ah, ya, ahí sí está de acuerdo.
Y la tercera, are there 11 fans? Yes. There are. Correcto, yes, there are. Gracias, Alan. Siga Josué Cisneros. Josué. Gracias, teacher. Listo, Josué. Vamos a la página, ahí mismo, más abajito, usted tiene el ejercicio D. ¿Qué dice ahí? Lea, por favor. Circle. The correct words. The correct word. Ya, ahora cada uno va a leer en su libro y va a escoger. La primera dice, there is or there are 10 books. Hay dos palabras que debe encerrar. Hay dos palabras que deben cerrar. Listo. Ejemplo, siga Cisneros. Escoja. There is o there are. A ver. ¿Cuál escogió? There are. Correcto. La respuesta es there are. ¿Por qué? Porque usted tiene 10. Entonces dice there are. Ahora, escoja books o book, Cisneros. Books o book, ¿cuál de las dos, Cisneros? Josué. Papá, me subí arriba que en mi casa se fue la luz. Sí le escuché, niño. Sí le escuché. A ver, Josué. Josué Cisneros. ¿Cuál escoge? Ya tiene R. Siga. ¿Books o book? Books. ¿La primera o la segunda? La primera. Claro, esta, ¿no es cierto? Books. Ya, ahí sí tiene. Correcto, niño. Cisneros, José. Cadena, Emilio. Present. Ya. Yeah. A ver, contesten su libro. Le pregunto luego, cadenas. Perdón, disculpe la interrupción. Lo que pasa es que unos 3 minutos nos quedamos sin internet, hubo problemas de energía eléctrica, no sé, le mencionó a mi nietecito, dijo Josué Cisneros. Gracias. Sí, ya participó, sí, Josué Cisneros acaba de leer. Ya, gracias, licenciado. Siga. Emilio Cadena. Present. A ver, ¿cómo le queda la dos? A ver, ayúdeme, si es que dice there is, there are, eraser o erasers. A ver, ayúdeme. La dos. There are 13 erasers. A ver, veamos si es cierto. Eso me dice usted. There are 14 erasers. Correcto. Bien está. Gracias, Josué. Listo. El resto contesten su libro, por favor. Contesten su libro. Todos contesten su libro. Le pregunto. Conteste en su libro, por favor. No prenda el micrófono. Todavía no he dado la palabra. Conteste en su libro. Ya está. Ahora sí le pregunto a Aguiar Alejandro. Aguiar Alejandro. Mira hacia arriba. Aguiar Alejandro. A ver, un ratito, Aguiar, un ratito. Ya, a ver. Espéreme un ratito, Aguiar. Hay otro estudiante que está abierto el micrófono. Cierre el micrófono. Solamente habla Aguiar. A ver, Aguiar, vamos con la 3. Listo, Aguiar Alejandro. Ya.
Usted tiene number three, la tres. Ahí está la tres, ¿sí ve? Ya. Yeah. Usted tiene there is o there are. Y la otra dice chairs o chair. ¿Cuál ponemos? Is. Correcto. Ya, yeah. Y en la otra, chairs o chair. ¿Cuál le ponemos? Chair. Chair. Muy bien, ahora lea por favor. There is. There is. One chair. One chair. Correcto, gracias Alejandro. Sofía Andrade. Sofía Andrade. Present. Ok, number four. Perdón, me repite la primera, es que se me fue el internet. Me fue la luz. Sí, niña, la número cuatro, escoja. Usted tiene is y are. Y luego tiene pencil o pencils. A ver, deme la respuesta. ¿Cuál escoge? Is o are. Is. Ya. Yeah. Y en la siguiente escoja pencil o pencils. Pencil. Pencil o pencils. Pencils. Ya. Yeah. Pencils. Correcto. Lea nuevamente. There is. There is. 13. 13. Pencils. 13. Pencils. Ya. Yeah. Ahora. Lea nuevamente y analice, por favor. A ver, lea nuevamente. Ah, a ver, ¿qué mismo es? ¿There is o there are? There is. There is. A ver, Sofía. ¿There is o there are? Mire bien. There is. Mire bien. There is. No. There is. Mire bien. Verá, usted me dijo is, pero vea bien, a ver si es que es is. There are. Eso, ha sido there are. No puedo poner is porque tengo there 13. Ya, lea, lea, por favor, lea. There are. There are. 13 pencils. Are. 13 pencils. Correcto. Listo, igual. Pencils. Por favor. Listo, ya le escuché. Igualese, por favor. ¿Y cuál es el número? ¿Cuál? Ya le escuché, niña. Solo le iba a decir que tengo que hacer en la parte de arriba, en la parte, en la B. Ya le repito la parte A, la parte D. Ya, ahí tiene, mire, ahí está la parte de. Tenía que contestar. Are there 13 trash cans? Yes, there are. La 2, are there 14 doors? No, there are not. Y la 3, are there 11 fans? Yes, there are. Eso tenía que hacer. A ver, ayúdeme nuevamente, John Chacha. John, lea la primera otra vez, por favor. There are. Ten books. Ten books. Ayúdeme a contar. Vamos. One, siga. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Correcto. Sí, sí. De acuerdo. Estamos bien. Gracias, John. Jeremy Condor. Jeremy. Presente, profe. Vamos con la dos, Jeremy. Ayúdeme leyendo primero. A ver, lea, por favor. La dos. Lea, por favor. There are. Sí. 14 erasers. Ya, ayúdeme a contar. Siga. One.
three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 12, 13, 14. Ok, siga Esparza Nayeli. Esparza, lea la 3, por favor. Niña Nayeli, lea la 3. Nayeli, lea la 3, de lectura de la oración 3, por favor. Repita, there is one chair. One chair. Eso tenía que hacer. Cuando le digo leer, simplemente debe leer la frase. Siga Ismael Usuriaga. Ismael. Present. Ayúdeme la 4. ¿Qué dice la 4? There is. No. Are. No. ¿Verá que está tachado? La niña se equivocó hace rato y tachamos. Esa no es la respuesta. Siga. Otra vez. There. Eso sí. There. Ya. Duty. Correcto. Pencil. Muy bien, ahí sí está bien. Ahí sí lo hizo muy bien porque is era un error, ¿no es cierto? En cambio, la respuesta es there are 13 pencils. Muy bien. Permítame salir de aquí, dejar de compartir. Espérenme un segundito para buscar la otra hojita. Listo, dice así. Si ha estado ahí mismo. A ver, permítame compartirle. Ya, la tarea o el deber, ¿sí? Sí, tenemos aquí, ya. La tarea dice, pero no tengo la hoja. A ver, lea, por favor. ¿Qué dice Ismael? Homework. Ismael. Page 55. Page 55. Ya. Entonces, si usted ve en el workbook, ahí tenemos el deber. Le voy a indicar, permítame buscarle la hojita porque no ha estado grabado acá. Permítame buscarle la hojita para explicarle qué debe hacer, ¿no? Ya, permítame un segundito. Aquí está, ya. El workbook. Listo, la página 55. Acá está, ya listo. Ya le comparto, espéreme un segundito. Ya. Listo. Ya, ahí sí está lista la página. Ya, permítame compartirle, ya está lista la hoja. Ya, ahí está. Me confirma Luz Ismael, si ya se ve. Ismael. Yes. Ya, ahí está, mire, dice. Esa es la página del workbook, la 55, por favor. Para los niños que me pronto me pregunten, es la página 55. ¿Toca hacerla ahorita o toca hacerla de deber? Estoy explicándole, es el deber, le explico qué es lo que va a hacer, ¿listo? Ya, no hacemos ahorita, es el deber. Entonces dice, mire los dibujitos de la parte E, lo que acabamos de hacer. Y conteste solamente esta parte, la letra F, por favor, ¿sí? Explico, solamente la parte F, lo que estoy encerrando, solo esto conteste, ¿ya? No está mucho, mire, mire, solo esito, ¿ya? ¿Qué dice? Conteste, mire la página 54 y usted contesta, ¿ya? Esa es la tarea para mañana, solo esas 4 preguntas. ¿Listo? ¿Sí me entendió, Ismael? Lo es.
esa página, profe? Sí, solamente la 55 y la letra F, por favor, ¿no? Solo la letra F. Subimos al Inducay. Sí, subimos al Inducay. Ya está, después de unos minutos ya está en Inducay. Listo, solamente la letra F. Listo, nos vemos mañana. Bye, bye, bye. Bye, Sofía. Cuídese. Chao, chao.